Llegó bajo lluvia, pero llegó y ahora les voy a mostrar de qué compu nueva vamos a estar probando en el canal. Sí, la compu para jugar Roblox. Ya les muestro qué tiene. Está cargando. Elite Group, ah, tengo que limpiarse mi monitor. ¿Qué tal, co? Bueno, y ahora es de noche, tengo que hablar, no puedo hablar muy alto, no puedo hacer mucho relajo, pero voy a mostrar aquí, voy a abrir un archivo, ¿cómo es? Un explorador de archivos, y voy a ir a este equipo, y acá, en cualquier parte, voy a poner propiedades, clic derecho, propiedades, y les muestro, es un procesador AMD A12 9800E con gráficos integrados R7 de séptima generación el procesador, y tiene 12 núcleos en total. Son 8 núcleos dedicados a los gráficos R7 y 4 a el CPU, ¿no? 8 GB, y ahí dice 5,94 GB utilizable porque le asigné 2 GB a los gráficos, para la parte gráfica. La placa base es, vamos a poner acá información del sistema. La placa es una A320 AM4 M3D de Elite Group, disco de 1 TB, y la fuente es genérica. Listo. Abierto MSI Afterburner, uso de CPU, uso de RAM y velocidad de los fotogramas. Ya voy a entrar a ajustes. ¿Y por qué estoy grabando la pantalla con el celular? Porque me bajó cantidad. Cuando usé OBS, el programa de grabación para hacer, para grabar el juego, me andaban 30 FPS. Y cuando dejé de grabar con el OBS, empecé a jugar en 60 FPS. La verdad es mucha diferencia. Entonces lo voy a grabar así. Y está en modo rendimiento. Rendimiento alfa. Puse distancia de visión épica. A ver acá. Resolución 3D está en 66%. Lo voy a subir a 100. Texturas baja. Mallas, dice ahí, baja. 60 FPS, lo voy a aumentar acá a 120, voy a aplicar, y es lo que ven ahí, una resolución de 1920x1080.
Ah, bueno. Bien. Bueno, ahí estoy quieto, ¿no? Pero 60 FPS. Cincuenta y ocho, 56. Así que, o sea, vamos a hacer un promedio 60 porque el programa MS Esterburner en una FPS agarra. O sea, no te. No sé cómo decirlo. 60 FPS. En modo rendimiento, ¿no? ¿Y esto? No. Gracias.